Hola, ¿qué tal, Eliana? Hola, ¿qué tal, Pablo? Nos encontramos acá en calle García con nuestra municipalidad en terreno. Si la cámara puede mostrar, estamos con la oficina del adulto mayor, oficina de la vivienda, la oficina de la mujer. Todas las oficinas en general se han trasladado hasta acá para darles a conocer a la gente toda la información que ellos requieran, algunos proyectos que ellos quieran participar. Así que los dejo invitados a que sigan viendo esta nota para el Juntos, pero no Revueltos. Bueno, Eliana, nos encontramos con Ana María. Señora Ana María, ¿qué le ha parecido que la municipalidad venga acá en terreno, especialmente a darle la información a toda la gente, a toda la comunidad? Bueno, pues buena obra. ¿Usted a qué vino? Yo vine a preguntar por el alzamiento de hipoteca. Para el subsidio, ¿y cómo le fue? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué le parece que la municipalidad salga a diferentes lugares a entregar la información a la gente? Bueno, porque de repente uno no puede hacerlo a la municipalidad, no puede ir por problemas económicos, por problemas físicos, que los que yo tengo. Entonces no es fácil llegar y tomar colectivo y salir. Nos encontramos con Guillermo Reyes. Don Guillermo viene acá con su mascota. Claro, vengo con la Sofía a vacunarla. ¿A vacunarla? Claro. ¿Para la rabia? Claro que sí. Sí. Para la rabia, miren, acá está la Sofía. La Sofía, una perrita. Hay que ser todos los perros amarraditos aquí, hay que ser responsable porque andan hartos perritos sueltos. Anda mucho perro callejero acá, pero claro, todos sabemos que la municipalidad no se los puede llevar. Claro. Lo que sí los pueden tratar y también, bueno, ese perrito, bueno, hace un ratito casi un perrito nos muerde por ahí. Bien. Pero no pasó nada a mayores. ¿Ese perro tiene dueño? Debe tener dueño porque dicen que es un negocio por aquí. ¿Qué le parece la tenencia irresponsable de las mascotas? Malo está, pues. Deberían ser todos responsables de tener sus animales en las casas, amarrados o en un canil, pues. Como yo tengo un canil re grande para esta perra. ¿Cómo se porta la Sofía en la casa? Sofía es muy, muy tranquila. ¿Tranquilita? Claro, la más regalona, a ver cómo está. La regalona. La regalona. Bueno, como vemos, esta perrita no es de raza. ¿Usted de dónde la trajo? Esta es sus orígenes de la Sofía. Esta me la regalaron a mí. ¿Se la regalaron? Claro. Ah, ya. Miren. Acá estamos viendo el mismo perrito que el de antes, ¿no? Casi ese mismo perrito, y saben que tiene dueño, así que, bueno, ahí está la tenencia irresponsable de animales. Nosotros dejamos esto hasta acá, seguimos buscando más gente para todos ustedes, por el Juntos, pero no Revueltos. That's me in the corner. Bueno, amigos, nos encontramos con Carmen Calderón. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Cómo ha venido la gente? ¿Qué le ha parecido a la gente después de haberse atendido acá con ustedes? Sí, hemos atendido a harto público. La verdad es que la gente de Maipo sabía de esta actividad, así que se han acercado dentro de los horarios de atención que estamos acá.
cómo aprovechan de venir a comprar. Las familias de acá de Tierras del Maipo, de Valles del Maipo, hemos tenido harto público. ¿Qué le han dicho la gente luego de haber venido? ¿Qué le parece que la municipalidad salga a terreno? En general las personas ya saben que nosotros una vez al mes salimos a terreno acercando los servicios públicos y los beneficios que entrega tanto la municipalidad como el gobierno, así que aprovechan esta instancia para poder hacer sus consultas, para poder postular a los beneficios, a los subsidios. ¿Qué requisitos son los que tienen que tener la gente para postular a un subsidio, aprovechar que la tenemos acá? Bueno, en la oficina donde trabajo yo vemos el subsidio único familiar, el subsidio al agua potable, el subsidio maternal. Estamos viendo los bonos de asignación social que son para las familias Puente y del Chile Solidario. Así que en realidad en función de cada subsidio son los requisitos que se piden. Principalmente que las familias tengan su ficha de protección social al día y que esté dentro de la comuna de Buin. Que traigan su fotocopia del carnet de identidad y en el caso que postulen al subsidio familiar o a la asignación social tienen que tener a los niños menores de 6 años con sus controles médicos al día, tanto las vacunas como los controles médicos, y en el caso de los niños mayores de 6 años que estén estudiando tienen que acreditar con un certificado de alumno regular. ¿Cuál es la mayor demanda de nuestros buinenses? Mira, hoy día el tema de los bonos. Los bonos que ofreció el presidente Piñera. Se ha acercado mucha gente a consultar por los bonos. Yo aquí traje un díptico que lo podríamos mostrar. Tienen plazo hasta el 30 de junio todas las familias del programa Puente y del sistema Chile Solidario que tienen menos de 4.213 puntos que ya reciben el bono de asignación social pueden postular al bono de los niños menores de 5 años que tienen que acreditarlo con su carnet de control sano al día y en el caso de los niños mayores de 5 años que con un certificado de alumno regular. Ok, está la completa información para todos ustedes, así que la municipalidad va a seguir en terreno. ¿Cuál es el siguiente paradero que tenemos? ¿No sabes? No lo he informado de la otra localidad, pero me imagino que debe ser Viluco, Valdivia de Paine. Esto se retomó, en realidad estuvimos como 2 meses sin salir a terreno, pero se retomó, así que en alguna otra localidad estaremos luego. Bueno, pero nosotros les vamos a tener la completa información en nuestro estudio con los muchachos del Juntos Pero No Revueltos, así que seguimos buscando más gente por el Juntos Pero No Revueltos. Confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blind. Seguimos acá, estamos con Luzmila Muñoz. Aquí vino a la municipalidad en terreno, ¿qué problema trato? Venía a ver sobre la consulta sobre los bonos que se iban a dar y los beneficios, o sea, ¿quiénes son las personas que se beneficiaban? ¿Y cómo le fue? Mal, porque solamente para la gente del Plan Puente y el Chile Solidario son las que obtienen ese bono. ¿Qué le parece que la municipalidad salga a terreno a atender a nuestros buinenses? Muy bueno, porque así a nosotros nos sirve para la gente que trabajamos, no tenemos el tiempo para ir allá, entonces es muy bueno, encuentro que es bueno lo que están haciendo. Sobre todo la gente que tiene hijos, claro. Vienen en familia acá. Exactamente, sí. Él es mi nieto y yo venía a hacer la consulta por mi hija porque es menor de edad y a ver si ella tenía alguna opción de postular al Plan Puente, pero ella tiene que, cuando ella sea mayor de edad, inscribirse y ahí ya puede postular a esos subsidios. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Seguimos acá con toda la gente. La gente ha salido bastante bien, así que sí, seguimos acá por el Juntos, pero no revueltos. Con la municipalidad en terreno y estamos con Margarita. Señora Margarita, usted viene a... Vine a ver sobre la encuesta
y sobre si tenía alguna posibilidad para jubilarme, ya que tengo 60 años y trabajo me cuesta encontrar, pero me dicen que no tengo ninguna posibilidad porque a los 65. Y ahora estoy esperando para el subsidio. ¿Qué le parece que la municipalidad salga al barrio, a la propia casa de la gente, a presentar sus oficinas? Bueno, muy bueno. Bueno, porque hay gente que trabaja en la semana y no tiene tiempo como para ir a la oficina de la municipalidad. Entonces el día sábado se supone que está toda la gente en sus casas y puede venir a hacer los trámites acá. ¿Cómo le llegó la información de que la municipalidad se iba a encontrar acá? Por un volante que tiraron en la casa, por eso. Ah, ya. Ven, la gente se entera por un volante, por unos vecinos que dicen en tal parte van a haber oficinas para que vayan a consultar los problemas que tengan. Y eso es bastante bueno, ¿ven? Bueno. La gente está muy contenta con que la municipalidad salga a terreno, al barrio, así que esperamos que la próxima oportunidad seas tú el beneficiado. Seguimos acá por el Juntos Pero No Revueltos. Estuvimos acá con la municipalidad en tu barrio, en la calle García. Ahí estamos viendo a mis espaldas a la gente que está siendo atendida en estos momentos. La municipalidad atiende a todos por igual, con la mejor disposición para todos ustedes. Esperamos que la próxima vez seas tú el beneficiado. Así que estuvo el Juntos Pero No Revueltos acá con la municipalidad en tu barrio. I said it.